en una próxima ocasión, que ojalá sea pronto. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué haces tú ahí? Nada. ¿Cómo que nada? Explícame qué haces tú ahí, Ramón. ¿Qué significa esto? No puedo tener privacidad aquí. ¿Privacidad? ¿Te parece bonita la privacidad aquí dentro del closet, Ramón? Hay cosas, Carla, que tú no sabes. Ah, sí. Cosas que yo no sé, como cuáles, Ramón. Mira. Habla, pues. Pero déjame hablar, es que no sé cómo decírtelo. Espero que te vayas a molestar, pero... Ah, o sea, que es muy grave como para que no, yo moleste. No, es muy grave, pero tienes que entender. Es que... yo soy un espía, Carla. ¿Qué? Yo soy un espía. Ay, Ramón. Un espía. Entonces, por eso estoy aquí encerrado hablando. ¿Encerrado en el closet porque eres un espía? ¿Y qué estás en...? Que son cosas secretas, ultra secretas, que tú no puedes saber. Yo no te la quería decir porque mira cómo te pones. Ya tú no sabes qué inventar. No te estoy inventando nada, Carla. ¿Cómo yo te digo de un principio que soy espía? Mira cómo estás, porque me encontraste aquí. Conchale, ¿y cómo crees tú que yo piense si estás aquí dentro del closet? Porque soy espía, estoy en una misión y necesito terminarla, pero no me dejas. Ah, ok. Tú tienes que entender también. Claro, eres un espía. Pues ve, mira cómo estás todo sarcástico, por eso no te he dicho nada. Muy bien, comprendo la situación. Entonces eres un espía, pero estás aquí encerrado. Claro. Ok, perfecto. Bueno, yo te he hecho un cuentico, señorito espía. Mañana es que, mañana es fin de semana. Yo mañana me voy a perder y voy a regresar el día martes porque tengo una misión secreta con mis amigas. ¿Oíste? Ah. Tengo una misión secreta con mis amigas y voy a pasar. Si tú no eres espía. Voy a pasar. No, lo que pasa es que como ese trabajo es muy bueno, por lo visto, entonces yo ya voy a empezar mañana mismo. ¿Oíste? Para que sepas. Regreso dentro de unos 4 días. No, Carla, pero... Ya sabes.